Este es el momento en que el joven de 22 años, vecino de Pava, salió de los tribunales de Goicoechea en compañía de su abogado. Figura como imputado en el expediente por el asesinato del pequeño Samuel, quien falleció por una bala perdida cuando estaba en su casa en Zapote el 3 de marzo anterior. El imputado llegó preparado incluso por si quedaba detenido, pero por el momento esto no es así. Debo reconocer el Ministerio Público, nos presentamos para contestar su pregunta, nos presentamos el día de hoy, nos han indicado que efectivamente mi representado es imputado en la causa, tenemos que dirigirnos hoy mismo ante la Medicatura Forense para que tenga extracción de sangre de mi defendido y efectivamente nosotros estamos colaborando con el proceso. Me parece que hoy hay algo importante, al menos con la Fiscalía aquí adjunta del segundo circuito, en el sentido de que están investigando, no están deteniendo para investigar. El viernes anterior se allanó dos casas en Finca San Juan de Pavas en busca de este joven y de otro menor de edad. Sin embargo, no fueron ubicados por el OIJ ni por la Fiscalía Penal Juvenil que lidera la investigación. El sospechoso ya cumple medidas cautelares, pero por otra causa. Nosotros nos pusimos a las órdenes, traíamos nuestra prueba, hoy mismo la vamos a subir al expediente y efectivamente se le tomaron los datos a él y congeniamos con el Ministerio Público, pactamos de que él iba en este momento a las 2:30 aproximadamente para el complejo médico forense para extracciones de sangre que se van a comparar con el carro que ustedes recordarán, yo sé que ustedes han seguido la noticia, un carro color gris. Por este homicidio ya se detuvo a un menor de edad quien cumple detención provisional por 2 meses mientras el caso avanza. Ahora se esperará por los resultados de sangre que le aplicarán al joven de 22 años de edad.